Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Genesis Academy. Aquí aprenderán sobre principios activos, farmacología, farmacocinética, clasificación de los medicamentos y mecanismos de acción. También hablamos sobre algunas enfermedades y temas sobre el bienestar en general. Y hoy vamos a ver un nuevo medicamento que no teníamos en el canal y es el llamado Trayenta. De laboratorios Boehringer. Es un medicamento que está indicado para diabetes tipo 2 cuando la diabetes no puede ser controlada, dice, por medio de metformina, dieta y ejercicios por sí solos. En esos casos, ahí se puede utilizar Trayenta y la dosis es una tableta al día, es decir, cada 24 horas. También de esta misma marca hay otro que se llama Trayenta Duo y este dice que está indicado como tratamiento complementario de la insulina, es decir, tratamiento combinado triple como complemento de la dieta y del ejercicio para mejorar el control glucémico en pacientes en los cuales no se logra un control glucémico adecuado con insulina y metformina solas. Ahí se podría utilizar Trayenta Duo. La dosis puede ser de una o dos tabletas al día y los miligramos pueden ser de 2.5 diagonal 500 o 2.5 diagonal 850 o 2.5 diagonal 1000. Pero esto quien lo va a decidir es un médico endocrinólogo porque ellos son los que ven estos temas. Y muy importante, vemos acá que dice que el medicamento es complemento de la dieta y del ejercicio. Es decir que no solo hay que tomarse el medicamento antidiabético, sino que también hacer dieta y hacer ejercicio. No un ejercicio a matarse, sino un ejercicio suave, pero que hagan por lo menos 5 veces a la semana, unos 20 minutos o media hora. Eso les va a ayudar muchísimo a tener controlada la diabetes y así ustedes van a evitar que les dañe algunos órganos como la vista, los riñones, el hígado, etcétera, ¿verdad? Sabemos de que si no se controla la diabetes, se empieza a dañar diferentes órganos. Entonces, siempre es un gusto traerles información interesante. Suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.